Lamentablemente seguimos hablando de más accidentes de tránsito. Escuche bien, porque un fatal accidente cobró la vida de un motorista en la zona 11 capitalina. Su acompañante se encuentra en estado sumamente delicado. Por favor, preste mucha atención. La mañana del sábado se vio envuelta en una serie de hechos que enlutaron a varias familias guatemaltecas. La irresponsabilidad frente al volante ha sido una de las principales causas de muerte. Walter Gabriel González Cuellar, el nombre que le marcó la vida a una persona que se dirigía a bordo de una motocicleta sobre la 36 Avenida y zona 11 del anillo periférico. Un guatemalteco que habría salido de su vivienda desde temprano para iniciar sus labores diarias, pero nunca imaginó que ese día perdería una pierna. Y más doloroso aún, perdería a su acompañante, quien falleció cuando González Cuellar irrespetó las señalizaciones de tránsito y los arrollara con su vehículo. La escena era difícil para los pilotos que transitaban en el sector. Una persona de aproximadamente 20 años de edad había perdido la vida a causa de un automovilista que viajaba en estado de ebriedad. En el lugar permanecían las pertenencias de los dos hombres que fueron embestidos y la motocicleta inservible. Testigos declararon que presuntamente el individuo que conducía el automóvil gris viajaba en estado de ebriedad y a excesiva velocidad, por lo que no pudo controlar el automóvil y cruzó el arriate hasta el carril contrario. El saldo fue una persona fallecida, un sobreviviente que corre el riesgo de perder la pierna y finalmente un conductor imprudente que enlutó a una familia. Y el piloto detenido y consignado en este accidente vehicular ocurrido en el anillo periférico fue beneficiado con arresto domiciliario y en los próximos días será citado para audiencia de primera declaración. El piloto del vehículo involucrado fue identificado como Walter Gabriel González Cuellar y fue consignado por la Policía Nacional Civil a la Torre de Tribunales. En el hecho de tránsito se registró que el automotor chocó con una motocicleta. Del incidente falleció el piloto de la motocicleta y quedó gravemente herido el copiloto de la moto. La información preliminar arrojó que el piloto del vehículo perdió el control de este. Se cambió de carril, impactando con los tripulantes de la motocicleta que se conducían con dirección a la Universidad San Carlos de Guatemala. En el juzgado de turno se informó que al principal sospechoso, Walter Gabriel González Cuellar, se le dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó un arresto domiciliario. Otro juzgado lo llamará en los próximos días para audiencia de primera declaración, en la cual se discutirá y resolverá si tiene alguna responsabilidad penal en el fallecimiento del motorista y las heridas a su acompañante. Algunos abogados consultados explicaron que la ley establece que a la persona sospechosa del accidente se le puede otorgar un arresto domiciliario y con posterioridad ser citado para audiencia de primera declaración porque fue un hecho vehicular.